Del 5 al 9 de diciembre se llevará a cabo la jornada quirúrgica gratuita en el Hospital Integral de León. Se espera superar la meta de 20 cirugías hechas el pasado mes de octubre. Llevarán a cabo el próximo martes 6 de diciembre la conferencia Construyamos Jóvenes Correctos, con lo que se busca unir a padres de familia e hijos y evitar de esta forma la descomposición del núcleo familiar. La cita será en el Centro Cultural El Carmen. Ayer inició la obra de la calle Iztaccíhuatl y Pico de Quinceo, con lo que tanto la colonia El Popo como la parte poniente del municipio se verán altamente beneficiados. La inversión necesaria será de 357 mil pesos provenientes del Fortamón. El alcalde de Atlixco, Ricardo Camacho Corripio, inauguró el día de ayer la calle Iturbide, perteneciente a la comunidad de la agrícola Ocotepec. Resaltó que los recursos deben distribuirse en todo el municipio y no únicamente centrarse en una sola parte del municipio. Esto y más, aquí, en 9 Noticias.